intentar sacar las consecuencias de lo que estamos diciendo. Pienso que lo que decimos y lo que vamos a decir, todavía ya quizá la última vez en la historia, pero todavía puede sonar como estridente en la fe que practicamos. Y no debería ser estridente, puesto que esta es la verdadera revelación de Cristo, es decir, la relación de Dios con el hombre, revelada por Cristo, y que se contiene, digamos, en la religión cristiana, entendida como un lugar de libertad y de logro del hombre, debe ser interpretada correctamente. Y digo que espero que sea la última vez ya en la historia donde estas cosas tengan que explicarse, porque hace 2000 años que se dijeron. Lo que pasa es que el hombre, para entender estas grandes verdades que le atañen tan profundamente, necesita años y siglos de meditación. Que el hombre primer cristiano, o que el hombre medieval cristiano, o que el hombre del Renacimiento cristiano no haya entendido las cosas como nosotros, no significa ni nada contra él, ni nada a favor nuestro. Significa que el tiempo pasa. Y el tiempo que pasa ofrece siempre perspectivas nuevas. Y estas perspectivas nuevas, si son aprovechadas correctamente, arrojan luz sobre las profundidades del hombre, cada vez más clara la luz, a fin de que cada vez lleguemos a entender y a saber qué es lo que de verdad llevamos dentro. El misterio del hombre es insondable, es el misterio de Dios. Necesitamos morir para llegar a entender quiénes somos. Mientras vivimos, vamos despertando, pero nunca tenemos ojos suficientes para vernos, porque desbordamos el ángulo visual. En cambio, cuando morimos sí que adquirimos una visión absolutamente nueva y capaz de abarcar el ser nuestro que somos. Y será, como dice San Pablo, con inmensa alegría. Pero, sin embargo, digo que Cristo hace 2000 años, cuando se entretuvo explicándonos estas profundidades del ser del hombre, lo hizo de forma que le pudieran entender todos los tiempos. Y cuando supo que sus tiempos no le podían entender, dejó la semilla puesta, enterrada en el surco. Seguro que vendrían tiempos, miles de años, como ahora mismo, en que la semilla daría su fruto y el hombre podría entenderla bien. Lo primero que hemos de entender es que lo que estamos diciendo este día y el próximo no son tanto críticas contra la religión, que hay que hacerlas evidentemente, cuanto críticas contra la religiosidad de los creyentes. No estamos hablando, por tanto, contra la religión, sino contra nuestra religión, contra la mía, contra la de cada uno, contra aquellas seguridades construidas que nos serenan y nos tranquilizan y nos autorizan a no seguir edificando. Ya tengo casa y estoy bien en ella. ¿Para qué quiere usted ahora eso? Eso es lo que no puede ser. No tenemos casa, ni estamos bien en ella. Y cuando uno, aunque sea en el tabor de Dios, tiene la tentación de decir al Señor, si quieres hagamos 3 tiendas para alojarnos, el evangelista añade, no sabía lo que decía. Y el que hablaba de 3 tiendas para alojarse era su santidad Pedro I. Es la tentación, sobre todo de la autoridad. Señora, que se está muy bien, ¿por qué no nos instalamos? Y Lucas, que es pillo, dice, no sabía lo que decía. Y se podría decir muchas veces, el Papa ha dicho tal, no sabía lo que decía. Con todo respeto. Pero es que dentro de nosotros llevamos todos un papín que está diciendo cosas así y te dice, pero ¿para qué vas tú ahora detrás de novedades? ¿No será mejor que te instales en tu tienda del catecismo que te ha hecho feliz hasta ahora y te dejes de cosas? Esta es la tienda. No sabe lo que dice ese Papa que tienes dentro. San Pablo, que había cogido estas ideas como fundamentales, hablaba a los corintios en la primera carta, y voy a hablar del capítulo 13 que todos ustedes conocen, porque los corintios, que eran justamente griegos y estructuralistas, y gente de ideas muy claras, justamente porque eran helenos, tenían la tendencia a materializar la religión. He dicho materializar, que es nuestra tendencia. ¿Qué es la religión? Y cuando tú puedes coger algo y decir, esto, has materializado, has hecho material la religión. Cuando tú dices, se puede saber cuando uno es cristiano, si está bautizado, aquí una materia. Uno puede ser bautizado, uno puede ser cristiano sin estar bautizado. ¿Cómo? ¿Qué es lo que va a decir? ¿Qué voy a decir? Pues 1900 años de historia. el cristiano puede serle por el bautismo de agua, por el de sangre, que es el martirio, y por el de deseo. Un sintoísta que desea a Dios es un cristiano. Esto lo sabían los cristianitos de hace 1900 años. Los cristianazos del siglo XX no lo saben. Y aquí el progreso. Todo aquel que de verdad busca a Dios es cristiano en su corazón, el que le busca. Y todo aquel que no busca a Dios no es cristiano, aunque esté bautizado. Eso es lo que San Pablo quiere decir a los corintios. Cuidado, corintios, con materializar. Vosotros hacéis vuestra Eucaristía, tenéis vuestro obispo, tenéis... Muy bien. Pero cuando el cristianismo que tenéis son estas cosas que se pueden señalar con el dedo, os digo que no sois cristianos. Es lo que hace que el hombre sea cristiano, es aquello que el hombre todavía no sabe de sí mismo, es su propia profundidad. Por ejemplo, esta palabra, tú la puedes señalar con el dedo y verás cómo se te va de las manos. La samaritana que hacía de prostituta, pues te dirá, yo es que amo a todos los que vienen, amaba. Mira. El político que se corrompe, te dirá, yo es que amo el poder, ama. El célibe que no se casa, yo es que amo, pues la virginidad, ama. Oye, entonces eso es amor. Son amores contrapuestos. Lo mismo pasa con la vida. La hierbecita tiene vida, sí. Y la ameba también, y el animal gordo también, y el animal flaco y el hombrecino también, que es la vida. Entonces, ¿qué semejanza hay entre la vida de la planta y la del animal y la del hombre? Sobre todo de la razón del hombre. Esto es la vida. O sea que la vida se dispersa, se difumina, todo es vida. Y la libertad. El que mata por la nuca invoca la libertad. Y el que dice que no hay que matar y prohíbe matar, invoca la libertad. Cuidado, es que es curioso. Es decir, aquel que dice lo mejor es la anarquía, que no haya leyes, que haya libertad. Este quiere libertad. Y el dictador que dice, es que para que haya libertad hay que dictar leyes y fusilar al que viola la libertad. ¿Y la libertad? ¿Ven cómo las palabras se van como el agua entre los dedos? Claro, porque son palabras, son inmensamente grandes. Pues bien, San Pablo vio que los corintios tendían, como nosotros, estamos en el año 63 o 4, San Pablo vio que los corintios iban poniendo materialidades. Ser cristiano es, y es, y es. Pues escuchen la carta, capítulo 13, que lo hemos olvidado demasiado. Ahora San Pablo pieza a pieza va a desmontar el cristianismo de muchos cristianos. Lo que nos dirá San Pablo es la tontería que decimos hoy, porque como él está en las fuentes, las grandes tonterías todavía no se habían dicho. Habría que traducir hoy más allá de San Pablo. San Pablo y los corintios, a quienes regaña San Pablo, no habían jamás llegado a decir, nosotros somos cristianos porque vamos a misa los domingos. Ese disparate no lo dijeron jamás, menos mal. Y por eso San Pablo por ahí no cae, no lo menta, no lo dice. Menos mal. Nosotros sí. Si escribiera diría, vosotros los que decís que ser cristianos a misa, pues escuchadme. Los bancos de la iglesia van a misa todos los domingos. Y si te dejan entrar a tu perrito, tú vas a misa todos los domingos con tu perro va a misa contigo. Además, se puede ir a misa perfectamente teniendo problemas con tu hermano, no amando. Lo dijo Cristo. Si vas a ofrecer el sacrificio y tienes tu hermano ofendido contra ti, primero irás a reconciliarte con tu hermano y después ofrecerás el sacrificio. Es decir, el sacrificio es secundario. Lo primario es que estés en paz con tu hermano. Digo que la tontería de... nosotros bautizamos a nuestros niños y ya son cristianos. Yo me caso por la iglesia. ¿De qué se cree? Usted no va a decir que no soy cristiano si yo cumplo con los 5 mandamientos de la iglesia. Yo comulgo una vez al año, me confieso, doy diezmos y primicias a Matilde y sigo. Pues San Pablo ni siquiera conoció este inmenso disparate. Que recuerden todos los cristianos de cumplimiento, que si de cristiano no tienen más que el cumplimiento, no sobrepasarán el dintel del año 2000. El mundo nuevo no lo van a construir. No lo van a construir ellos. El cristianismo no es un cumplimiento. Vamos a verlo.